exponerme lo que sucedió. Era un jueguito entre tú y yo. ¿Qué transita, morros? Ya estamos aquí una vez más, aquí en este tu programa favorito, ¿qué pedo? Y bueno, pues ya estamos, pues aquí echándole todas las ganitas del mundo, pues una vez más compartiendo este jueves, que espero que si se fueron de jueves, pues ahorita ya nos estén escuchando a través de todos lados, en su cochecito ya, directamente en su casita, si ya están descansando, en el trabajo, porque hay gente bien matada, chinga, que pues seguramente se la pasan ahorita ahí todavía matándose y trabajándose, chavos, pues qué pedo, igual y con un con un vinito, con una chela, con un cafecito, acuéstense, escúchenme, compártanme todos sus comentarios, pues todo lo que quieran compartir el día de hoy aquí, pues en este su programa hecho para ustedes, ¿no? Y nada, chavos, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, como ya todo el mundo lo leyó, y hoy vamos a estar hablando de esa parte de mi pareja sigue hablando con su ex. Mi pareja sigue hablando con su exnovio, con su exnovia. ¿Qué tanto es bueno? ¿Es malo? ¿Me parece? ¿No me parece? Chavos, conéctense. Compartan pues el programa en todas sus redes sociales. Me gustaría muchísimo pues que se migrara toda la gente aquí a qué pedo, a escucharme, a compartir sus experiencias. Y pues nada, chavos, vámonos con una rolita en lo que comparten el programa todos y cada uno de los que se están conectando. Y vamos a estar hablando de esto, ¿no? Mi pareja sigue hablando con mi ex. Platíquenme, los que me tienen en WhatsApp, mándenme su audio, díganme qué les parece, es bueno, malo, lo soportarían, no lo soportarían. Y pues nada, chavos, regresamos aquí a qué pedo. Vámonos pues con una rolita, música nueva, ¿no? A mí personalmente pues bueno, no es música nueva, esta rolita me gusta, se llama Si no te tengo a ti, es una rolita de Hombres G. Y regresamos aquí a qué pedo, no le cambien y compartan, por favor. Besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti?
besas, me abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti. Platicando un poquito de lo que es esto de los sex, ¿no? Por ahí nos dicen, Saf, eso no es de Dios. Me imagino que platiques de que sigue hablando como con el ex, ¿no? Pues igual y no es de Dios, pero ahorita vamos a profundizar un poquito más en el tema y vamos a platicar más o menos qué tan bueno y qué tan malo es, ¿no? Chavos, mígrense. Mírense al chat, ok, platíquenme por favor un poquito qué es lo que opinan. Por ahí nos dicen, ¿estás decepcionado con los ex? Eso opino yo, nos dice Zaida. Por ahí dice, matemos a los ex, nos dice Lola. Daniel Mejía nos dice, presenten a sus ex, porque dice que está solterito, me imagino. Por ahí, bueno, pues nos dicen, dice, ¿por qué conoces? Dice, te puedo mandar un tema que me gustaría saber, porque la mayoría, ¿por qué la mayoría regresa con su ex? Híjole, yo conozco muy poca gente que regresa con el ex, me gustaría muchísimo pues saber qué show. Dice, ¿por qué conoces a alguien, te ilusiona y para que te salga con que siempre regresa con su ex, aún sabiendo que te puso los, cuernos? Al menos yo nunca lo haría porque me amo y me valoro. Pero principalmente yo no sería igual. ¿Tú si deseas que tu ex regrese contigo? Si es una pregunta, la verdad es que depende muchísimo de qué circunstancia, por qué tronamos, si justamente la persona me puso el cuerno. O sea, tenemos que analizar la situación. Si la verdad es que tronamos por algo que realmente no fue confianza o lealtad, pues ¿por qué no? Igual y sí regresaría, ¿no? Dice, prefiero encontrar esa alma pura y creo en el amor sincero y leal. Perfecto, Carlos, me agrada tu idea. Yo siempre he dicho que la media naranja sí existe, entonces pues vamos a buscarla, ¿no? Vamos a buscarlas para ver qué show. Pero bueno, ahora sí que a lo que nos ruge, chavos, vamos a hablar justamente de esta parte. Mi pareja sigue hablando con su ex y regularmente a esto, pues siempre hacemos como el comentario de o tu ex o yo, ¿no? O sea, siempre o es o él o yo, decide tú o yo. Entonces, chavos, la presencia de terceros en una relación a veces puede ser un problema persistente y molesto en la pareja. Puede atraer lo que son celos, desconfianza, miedos. Y el día de hoy en este programa vamos a saber cómo actuar cuando el pasado está demasiado presente. Y muchas veces pasa en las relaciones nuevas que estamos entrando, porque mucha gente está acostumbrada a terminar una relación y empezar otra. Entonces, más o menos estuve investigando y redactando por ahí un pequeño artículo que va a salir en cuanto termine este programa a través de la página de clublobos.com, y lo van a encontrar justamente como mi pareja sigue hablando de su ex, ¿no? Escuchemos. Samuel y David se conocieron tiempo después de sus respectivas separaciones. Ambos tienen cosas que los atan
de sus anteriores relaciones. Y en el caso de David, ahora sí que todo parecido, ¿cómo va el dicho? Por ahí díganmelo. Mantiene una excelente relación con su ex, tan excelente que Samuel sigue asistiendo a todos los eventos familiares de David, ¿ok? Hablan constantemente, se cuentan todo tipo de confidencias e intimidades y quedan a solas al menos una vez a la semana. Al principio, Samuel no se preocupaba. Al contrario, pensaba en lo sano que es que su pareja pueda tener tan buena amistad con su expareja. Pero con el tiempo empieza a sentirse como un personaje secundario de su propia relación. Actualmente Samuel se encuentra en una encrucijada. Quiere a David y piensa que no tiene ningún derecho a exigirle que abandone la amistad con su ex. Pero el tema le está quemando cada vez más y siente que cualquier día no podrá más y explotará delante, pues, de él, ¿no? De David. El dilema, chavos, de Samuel es un dilema común en cualquier relación, en cualquier tipo de situación. En su caso, justamente, el contacto con el ex, el contacto con las exparejas es inevitable, chavos. El compartir cosas en común y no es lo ideal tener una buena amistad con en una situación similar, chavos. O sea, esa es la pregunta, ¿no? El problema justamente de Samuel es que respeta tanto a David o simplemente tiene miedo de perderlo que prefiere ignorar sus propios sentimientos antes que disgustarlo o pintar una imagen de sí mismo ante él como alguien dependiente, inseguro o anticuado. O sea, a veces ni siquiera decimos las cosas porque decimos, si yo le reclamo eso, si se lo reprocho, si se lo comunico, va a pensar que soy dependiente de él, va a pensar que soy inseguro, va a pensar que soy anticuado. Entonces, prefiere que David mantenga una relación estrecha con el ex y piensa que no es malo, ¿ok? Que Samuel se sienta medio mal por ello, pues tampoco. En un caso como este, chavos, ambos deberían dialogar, expresarse e intentar llegar a un punto intermedio, ver si hay una disposición o comprender y negociar, o sea, porque siempre en una relación nueva pues es importante negociar las situaciones que a veces nos incomodan, ¿no? A lo mejor a nosotros nos puede incomodar que la persona vea a su ex o vea a su amigo. La verdad es que a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que tengo que dejar pasar grandes personas que en algún momento de la vida pues tuve algún tipo de relación más allá de amigos. Y a estas personas se les ocurre decirles a sus actuales parejas pues que yo fui su novio, su crush, su ligue. Y estas personas con la mano en la cintura pues les llegan a prohibir a estas personas pues que te dejen atrás. O sea, no sé qué tan bueno o qué tan malo es esto. Entonces, para muchas personas, chavos, mantener buenas amistades con el ex es algo contranatural. Y la verdad es que quien no, me dirá justamente esa parte, o sea, para alguien está bien eso. Incluso hace poco, a este respecto salió un curioso estudio estadounidense, chavos, que afirmaba con la mayor naturalidad que mantener contacto con un ex podría indicar una personalidad narcisista o psicópata, dejando justamente aparte estas vertientes tan obscuras, los motivos más comunes para conservar a un ex en tu vida, ¿cuáles serían? Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de cuáles son las cosas como más comunes por los cuales regularmente las personas pues siguen manteniendo relación con todos los ex. Gracias a la gente que ya se está conectando. Saludos, Ángel.